Seguimos en este programa dedicado a los cinco héroes cubanos de alguna manera, porque vamos a hablar mucho de ese tema que siempre está presente en nuestro programa, pero hoy con estos invitados de lujo para nosotros, porque son los amigos de Sembrando Caminos por los Cinco Héroes. 23.000 kilómetros en moto desde Venezuela hasta nada menos que la Patagonia, ¿no? Tantas cosas para contar, tan poco tiempo que tenemos, pero quería aprovechar que estás ahora acá en la mesa, Milko. Relatanos un poco, vos estuviste también obviamente en Amazonas y en todo el trabajo que estuvieron haciendo en esa zona. ¿Cuáles son los principales retos que tiene el médico cuando accede a estas zonas abandonadas, obviamente por la mano del Estado, hasta que obviamente empezaron con los trabajos de salud en la Revolución Bolivariana? Bueno, como explicaba un poquito Juan, ¿no? Uno allá se encuentra con el tema de que es algo realmente que está reivindicándose ahora, ¿no? El tema de la salud para los indígenas y el reconocimiento de los pueblos indígenas en Venezuela. Y bueno, y a veces uno sí se encuentra con los lugares, los ambulatorios y las bases donde uno trabaja bastante venido abajo, ¿no? Y que justamente con todo este proceso bolivariano se está levantando. Y bueno, principalmente el tema del choque de dos culturas, ¿no? El tema de que uno venga con toda esta cultura de la ciudad e irse a trabajar a los lugares de pueblos indígenas y chocar con esa cultura a veces es algo que choca, pero justamente que uno va aprendiendo de ellos un montón de cosas, ¿no? Se da cuenta de que realmente ellos son los que viven como ellos realmente quieren y es una vida completamente diferente a la nuestra, pero con otra mirada del mundo, justamente una mirada quizás más humana del mundo por parte de ellos, ¿no? Bueno, principalmente el choque con la cultura, el tema de ejercer también allá como médico es bastante complicado por el tema de los insumos, que a veces es difícil que lleguen los insumos a esos lugares intrincados. Y en el día a día el tema de conocer las comunidades, porque uno, bueno, vivía como tal donde estaba el ambulatorio, pero tenía que salir a caminar o por agua a lugares y comunidades donde no había ambulatorio y uno iba y atendía durante varios días en esos lugares. ¿Eso, ¿no?, se hace con el ejército? ¿Es todo mano propia? Bueno, el apoyo del ejército, las Fuerzas Armadas, es principalmente para el traslado a las bases, ¿no? Que uno va desde la ciudad hasta el ambulatorio, quizás en helicóptero o en avión, dependiendo del lugar donde sea, o por agua. Pero la parte de asistencia médica es principalmente por el médico, que es el único, digamos, criollo, como ellos le dicen a nosotros. Y después acompañado con indígenas, ¿no? El enfermero es indígena, a veces el microscopista es indígena. Principalmente el grupo de trabajo es conformado por los indígenas y es con ellos que salimos a recorrer las comunidades. ¿Y en el Amazonas cuáles son las principales dolencias, Darío? ¿Qué es lo primero que hay que atacar? ¿Diarrea, desnutrición? No sé, no se imagina. Bueno, sí, son fundamentalmente enfermedades infecciosas las que predominan. Bueno, te encontrás con muchos síndromes febriles, procesos de enfermedades digestivas, diarrea. Y bueno, justamente también donde estábamos trabajando nosotros había mucha presencia de malaria o paludismo, que es como se conoce, ¿no? Pero bueno, son muchas enfermedades, pero fundamentalmente son las enfermedades agudas las que predominan, no tanto las crónicas como en las grandes ciudades, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, te encontrás con mucha atención, fundamentalmente en el sector pediátrico, donde se ven, bueno, muchos casos. Y bueno, el espectro de enfermedades es bastante amplio, así que bueno, de alguna forma se le podía dar solución en parte a esos problemas, ¿no?, de salud. ¿El insumo, por ejemplo, que más se utiliza ahí, qué es? Cuando nos decís que había problemas con los insumos. Y bueno, la parte de medicamentos, el tema de los antibióticos, que bueno, a veces, como te decía, por el tema de la lejanía de las bases, es medio complicado de que te lleguen en el momento que vos te quedás sin medicamento, que te llegue al mismo momento, es medio difícil, ¿no? Pero principalmente el tema de los antibióticos, que es algo que se utiliza mucho por la predominancia de enfermedades infecciosas, ¿no? Qué experiencia impactante para compartir con los amigos de Sembrando Caminos. Imagínense que podemos hacer prácticamente cuatro programas hablando de lo que le pasa al joven médico graduado en ese síntoma de solidaridad que es la ELAM, ¿no?, que ya ha atravesado una década de existencia. En los lugares más alejados de la mano de Dios, precisamente, ¿no?, por utilizar algún término más argentino. Metámonos en el viaje. ¿Cuándo deciden hacer el viaje? ¿Cuándo aparece esta idea de subirse a la moto y arrancar estos 23.000 y pico de kilómetros que han hecho? Bueno, como te decía, nosotros en el año 2009 fuimos a trabajar a Venezuela. Desde entonces se venía ideando esta,
decir, estaba la idea de hacer un viaje por América, de América Latina. Y bueno, ya fue prácticamente el año pasado, los primeros meses, que se le fue dando forma. Nosotros en el mes de abril terminamos la especialidad. Y bueno, ya ahí es que donde empezamos a decirnos, bueno, vamos a sentarnos a discutir, vamos a hacer este viaje, pero bueno, vamos a darle un significado, que no solamente sea un recorrido, sino que también tenga su impronta en algo, ¿no? En alguna bandera, en levantando alguna consigna. Y bueno, decidimos entre todo este grupo de amigos hacer el viaje, bueno, dándole el sentido de difundir lo que vos decías hace un rato, la injusta situación de estos 5 patriotas cubanos que llevan más de 14 años encarcelados injustamente en Estados Unidos, ¿no? Justamente por luchar contra el terrorismo, que es lo paradójico de todo, ¿no? ¿Te acordás del día que salieron? ¿O van llevando un diario de viaje? Claro, sí, vamos llevando como unas crónicas de viaje. Bueno, la primera actividad, que fue en Puerto Ayacucho, en la capital del estado Amazonas, fue el día 10 de julio. Y después, una semana después, el 17 de julio, fue que partimos desde Puerto Ayacucho. ¿Y eran motoqueros ustedes? ¿Cómo se subieron a la moto? ¿Cómo armaron eso? Y sí, no éramos motoqueros ninguno de los tres. Pudimos comprar una moto unos meses antes del viaje para agarrarle la mano a la moto. Mínimamente. Claro. Y después, bueno, unos meses después de comprar la primera moto, compramos las otras dos. Y ahí fue que hicimos un viajecito previo para probar el tema de las distancias y eso. Ajá. Y bueno, y después ya el 17 de julio arrancamos decidido, ¿no? ¿Y cómo lo, eso, digamos, para los que no tenemos idea, lo vas planificando, me imagino, con mucha logística? No, calculo que no es solamente subir y agarrar el mapa, ¿no? Claro, no, bueno, nosotros al principio no pensábamos que quizás implicaba tanto trabajo el tema de planificar esto, ¿no? Pero bueno, después nos dimos cuenta de que sí, al principio sí fue solo agarrar un mapa, nosotros marcar la ruta, y de ahí empezar a tratar de hacer contactos como para que compañeros nos esperen y nos apoyen en el tema de actividades. Pero bueno, después Darío tuvo la posibilidad de viajar a Cuba, presentarle el tema del viaje al ICAP, al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y bueno, por medio del ICAP, al Comité Internacional por la Libertad de los Cinco, y ellos fueron básicamente los que nos apoyaron en la parte de contactos principalmente, ¿no? De diferentes movimientos de solidaridad en toda América del Sur, que fueron los que nos dieron el apoyo en todo el viaje. ¿Y de Ayacucho a dónde fueron? Hicimos Ayacucho y teníamos la idea de llegar a la ciudad Apure, que queda más o menos como a 300 kilómetros, pero tuvimos problemas con la moto el primer día, con una de las motos que se dañó, y tuvimos que partir más tarde, así que nos agarró a 100 kilómetros de Amazonas la noche y tuvimos que hacer noche ese primer viaje. Pero bueno, arrancamos para Apure, que es la parte norte de Amazonas. ¿Y después empezaron a atravesar qué país? ¿Ya derecho cruzaron para Colombia, para Ecuador, para dónde fueron? Bueno, recorrimos gran parte de la geografía venezolana, llegamos a Caracas y bueno, salimos por el estado Zulia hacia Colombia. Recorrimos, bueno, Colombia, donde estaban esperando los compañeros del Movimiento Solidaridad con Cuba, Ecuador, Perú. Zulia es una zona caliente, ¿no? La sí, frontera. Sí, era una zona bastante agitada desde el punto de vista también político. Y bueno, los compañeros, bueno, en Zulia nos despidieron un grupo de motoqueros bastante grande hasta la frontera prácticamente. Y de ahí, bueno, cruzamos hacia Colombia. En Colombia, bueno, había compañeros también esperándonos y pudimos desarrollar muchas actividades en Colombia. Pasamos a Ecuador, por Perú, Bolivia, entramos por el norte argentino, surcamos parte de la geografía de acá Argentina y pasamos hacia Uruguay, y de Uruguay retornamos a Argentina, ¿no? Ah, pasaron por el norte y de ahí fueron Uruguay y ahí vuelven. Y regresamos y bueno, ya después comenzó el viaje por Buenos Aires y bueno, ya Río Negro y Neuquén, hasta San Martín de los Andes, que es donde finaliza formalmente, bueno, la travesía, ¿no? Milko, ¿qué país fue complicado, digamos, o que apareció con algunas complicaciones imponderables? Y bueno, en general ninguno de los países nos vimos complicados, ¿no? Pero bueno, íbamos con la incertidumbre del tema de Colombia, todo el tema de la realidad que se vive en Colombia. Pero bueno, como decía Darío, gracias a los compañeros del Movimiento de Solidaridad con Cuba, que a cada ciudad donde llegamos en Colombia nos recibían, nos despedían de cada ciudad hasta que nos recibían en la otra ciudad. Fue realmente un apoyo grandísimo el que tuvimos por parte del Movimiento de Solidaridad con Cuba en Colombia. Y bueno, gracias a ellos básicamente fue que no tuvimos problema, ¿no? Nosotros pensábamos quizás que el viaje se nos iba a complicar un poco más en la zona de Colombia, inclusive algunos nos decían, no, pasen rápido por ahí, que no sé qué. Pero bueno, gracias a los movimientos de solidaridad, realmente un apoyo tan grande que no sentimos contratiempos. ¿Estuvieron más en algún país que en otro? Porque como también van armando el día a día. Y estuvimos prácticamente un mes en cada país prácticamente. Y bueno, con distintas realidades, distintas
experiencias, ¿no? Pero bueno, sin embargo, bueno, lo bueno es que se pudo generar, bueno, llevar el tema de esta bandera solidaria con Cuba a distintos espacios. En Colombia incluso conmigo hablaba ahora de las complicaciones que teníamos pensado o que podían llegar a suceder. Se pudo estar en el Congreso colombiano, en Ecuador también, en Perú también se pudo llevar el tema también a algunos congresistas peruanos. Y bueno, que era algo que a nosotros nos interesaba, bueno, porque a la hora de difundir el tema, llegar a esos espacios institucionales también era un desafío, ¿no? Claro. Así que bueno, a pesar del tiempo, el poco tiempo que estuvimos en cada país, se pudieron hacer muchas actividades, llevar este tema también a los medios de comunicación, fundamentalmente a veces alternativos, porque los medios de comunicación masivos es difícil que en ocasiones... ¿Los medios masivos que le dan por la nota de color, del viaje emulando al Che, una cosa así, y ahí se corta, o han podido hablar del tema de los cinco? Y depende, pero sí, en general en los medios masivos era más el tema del viaje, ¿no? El tema de emular el viaje del Che y eso. Pero bueno, uno siempre podía meter el tema de los cinco y quedaba también el tema de los cinco rondando ahí, y eso justamente es lo que también le da a la gente la idea de averiguar un poquito más, ¿no? Pero sí, dependiendo de los medios, pero en los masivos principalmente por el tema del viaje, sí. Claro, y también los conceptos negativos contra la Revolución Cubana, imagino que te los estresen en la cara, ¿no? Y sí, en muchos medios de comunicación uno siempre sentía que trataban de que uno hable del tema de ese que a veces es controversial con Cuba, ¿no? Pero en general, por ejemplo, en Colombia, que hemos ido a muchos medios de comunicación, a Cuba se lo ve muy bien por el tema de la parte de salud, el apoyo que inclusive tienen en Colombia, ¿no? En lo claro. Que es salud, educación y deporte, ¿no? Y se lo ve muy bien en Colombia, sin embargo, que uno pensaba que quizás que íbamos a tener un choque más fuerte con los medios de comunicación, pero sin embargo no. Nosotros vamos a ir rápidamente un corte y nos queda otro bloque más para dialogar con los jóvenes médicos latinoamericanos, dos argentinos y un boliviano que han recorrido todo el continente para dar a conocer el caso de los cinco héroes cubanos presos injustamente ya hace casi 15 años en cárceles estadounidenses. Un corte y ya venimos. Thank you.